Gracias.
cambiar también sobre el mundo. ¿Cuál ha sido la respuesta o cuál está siendo la respuesta de Europa ante durante la pandemia? Los fondos de bebé, que hay una consideración de la familia, de la consideración fiscal de la Unión Europea, también la centralización de la distribución de la vacuna, que es algo inédito en el mundo. Al mismo tiempo, la pandemia no ha frenado la agenda verde, sino que la ha acelerado, porque ha afectado a la movilización de los sectores, como los fondos europeos que están en el mundo, intentando la transformación de los sectores fiscales. Además, la guerra de Ucrania ha puesto en relieve los tóxicos que es la dependencia de las energías fósiles, las preocupaciones medioambientales y también en términos de vulnerabilidad de la democracia. La guerra de Ucrania se supone que debería también generar nuestra transición ecológica, como el horizonte puesto en tener un 45% de energía renovable en 2030, porque la acción climática y la supervivencia de la ciudad de la mano, especialmente por eso, porque después de la caída del muro de Berlín, parecía toda la economía la que determinaba la acción política, y ahora es la acción política la que está determinando la acción económica. Se habla del final de una globalización feliz, de la esencia del bloque, de la situación animal de las fronteras, la expansión de la inflación, la desaparición de la energía barata. Se habla de un mundo fragmentado, donde lo único que nos unía aún se va a separar más. Los dineros de la información, que van a estar en informaciones propuestas, es decir, el mundo que está desglobalizando y al mismo tiempo se construye este acoplamiento informativo, histórico y financiero entre regiones que parecen ideológicamente distintas, lo que se está presentando en esta zona. Entonces, a nivel de internet, es importante preguntarse sobre si la pandemia ha ayudado a impacto sobre el cambio, la diferencia de esta parte de historia que está haciendo aquí. Y la pregunta, por lo tanto, también podría ser un poco especial, ¿no está haciendo impacto sobre el cambio también en el mundo de la vida? Al principio parecía que no había vida, pero la impresión es que a nivel interno cada vez se ve más clara la discusión, si la visita de cuál es la prioridad. Y a nivel externo, la Unión Europea está muy afectada por la acción de la OTAN, que es la Unión Europea también está. Estamos del lado de la idea de la economía estratégica que está en la región, que está en la con la llegada de la OTAN. ¿Cuál es la reacción técnica que yo veo de la vida de la OTAN? Y es verdad que con la pandemia, el ejemplo de México se puede estar intentando responder de una forma compacta, de la vacuna, de la población, de las condiciones de la administración. Y bueno, también de alguna manera debemos proceder en materia de investigación, con los paquetes de sanciones muy agresivos que se han hecho frente a Rusia. La unidad europea ha sido central, el pasamiento de la guerra y también por el alcance de las medidas tomadas contra Rusia, aparte de la idea de Trump, que siguen tradicionalizando que de vez en cuando ha agravado la diversidad de situaciones de la situación. Sin embargo, ningún país de la Unión Europea ha apreciado su centralidad, ya que se ha Australia y solo hace que se pueda hablar de su unidad de la democracia occidental. Pero en el puesto económico de Gabe, celebrado a finales de mayo, hubo algo que me pareció interesante. Hubo una conversación entre sectores de Chile, ambos sobrevivientes de la crisis, y encarnaron una diferencia de apreciación que yo creo que es algo diferente que está produciendo en Europa tras la guerra de Ucrania. Para todos, la guerra de Ucrania es la lucha especial de la democracia contra el capitalismo, por lo tanto, es lo que se debe decir. Es un marco de perspectiva más ideológico. Chile decía que Rusia no puede superar el mapa, tendría que estarse con la paz verdadera, debe concluir que no puede ser. Es el mundo de la expectativa. No se puede escapar de Rusia, está en el mapa, porque es nuestra expectativa, nuestra expectativa de verdad.
tanto la Europa de que es capaz de producir una capacidad y además de que una posición muy amplia y una capacidad de la que la arquitectura de la ciudad que desea es la respuesta de la pasión de cambio por parte de esta clínica y también sin saber de la ciudad que es la arquitectura de la ciudad también, pero a medio plazo es cierto que se necesita hacer algo parecido a los acuerdos de consumo. Incluso con alguien que ha demostrado su capacidad de personal y que ha demostrado que sus pasos de la sanidad mundial por su parte será difícil, pero a largo plazo tenemos que cambiar el sistema. Y el sistema de mantuvo en Alemania desde el 2 de enero de la Cámara de la Mundial y en Canadá, de alguna manera, lo que yo considero que es la posición de la lucha Europa, con Alemania, que es el principal de los principales países están dependiendo de la lista, mientras que el no ha sido en bueno, pues junto con la gente que proviene de la parte de Europa, estuvo ocupada por la gente de entonces tendríamos algo así como países bálticos y polacos en primera línea, que inician la vacilación del fin, a Sol, por su tendencia a llegar a practicar sanciones. También denuncia la decisión de Manuel Macron, que espero que no denunciara la justicia. Si no es cuestión de la nueva Europa, que debe justificar la existencia de la confianza de la justicia por la ventana que se escucha en el 24 de julio de 2019. No es cuestión de la nueva Europa, que está desestabilizada de este conflicto, pues parece que esa nueva Europa, con varios países en Colombia, que tienen como un nuevo eje dentro de la Unión Europea. Y esa población de fuerzas dentro de la Unión Europea ofrece también ese crecimiento hacia la con la perspectiva de ampliación global de la infraestructura de Finlandia, la eventual adhesión de Cuba a la Unión Europea, pero parece que nos permite encontrar un cambio en el centro de la Unión Europea. Hacia la Europa del Este, su administración de los trabajadores de Colombia. Bien, para vivir en un país en el que es necesario adaptar la humanidad de una fecha joven, la activación de la historia de los 40 formadores, es una posibilidad que al final el conocimiento europeo tendrá que encontrar una forma de estabilidad. ¿Cómo? Pues, a primera vez en la escuela de Michael Bell, con un libro que la titulado Partida. Yo hablo de que son muchos países de acuerdo que para los por el cual se debe internacional la de Roma, que si uno habla tanto de nadie, tanto de democracias y democracias, como que ese orden acaba de estabilizar y en el que se transparente, que el multilateralismo consiste en el respeto a la ley. Por democracia no está decidiendo llama la atención sobre el sentido de saber en una nueva guerra activa entre democracias y autocracias, desde que se trata de determinar una partida basada en el cumplimiento de reglas, en buscar el actividad, y sobre todo, si el presidente de la verdad quiere que una proyección hacia el mundo en pleno, pues debe empezar también con llevar las deficiencias de las palabras de su modelo. Porque las democracias es un proceso de democratización por el proceso de Estados Unidos, pero lo hace quizás en los países que son legítimos a la vez de la gestión de la Unión Europea. Yo creo que es que la Unión Europea y la OTAN son organizaciones democráticas, es alguien de defensa de Ucrania, que es un Estado democrático. Rusia es un régimen autocrático, se ha apoyado por China, que es un régimen autocrático, pero el mundo es más complejo que este tipo. Hay muchos estados, especialmente los estados en los medios, que tienen una mentalidad de la democracia. Lo digo porque muchas veces cuando estamos aquí y hablamos aquí de que la idea de la Unión Europea y de que los occidentes, de nuestros valores, la cultura que tiene paciente en muchos países de este planeta, que no tienen el conflicto de poder en el centro de sus agendas, es decir, que esos países activan una mutualidad
también preocupados por las necesidades materiales de sus poblaciones y preocupados por los costes que podría tener para ellos la disminución de números muy diferentes. Es una equivocación que también se ha ayudado con la falta de justicia, no es la de accidentes. La unidad que les falta de justicia y la que está buscando es como el resto del mundo. Desde África hasta Asia y pasando por América Latina, se amplía el campo de países que no quieren elegir entre los occidentales o entre los occidentales. No quieren elegir entre ese combate de los occidentales en términos de la democracia y frente a Australia. Y es con un ejemplo. El 20 de junio se llevó a cabo una videoconferencia a puerta cerrada que había sido de la presidenta del presidente que ha dado
Y luego tenemos esa capacidad, ¿no?, de Europa de Estados Unidos para traerse a esta democracia emergente, para esos países mínimos, para los países que están a esa comunicación de la escala. Los republicanos han dado también alternativos para ayudar a los Estados Unidos que son mejores viables. Pero por eso, para contagiarse de alguna manera con el mundo, los Estados Unidos tendrán que recuperar mucho de lo que no se y claro, el último ejemplo es que con el futuro de Estados Unidos a lo que se ha denominado una especie de aparte espacial global, ¿no? Pero entre los países ricos consiguieron todas las dosis que necesitaban, mientras la gente de los países más pobres que no entraba. Entonces, en España estamos ahora hablando de la cuarta vacuna, mientras algunos países, muchos países, mientras tanto, lo que llamamos al rescate es que está de vacuna, antes de vacuna, es la disposición de los países a precio de coste, que por debajo, incluso, han ayudado a estos países a reciclar de sí mismos. Y se da ese campesino como este. Y luego también esta falta de credibilidad por parte de un sistema que se está relacionado con el cambio climático, que le afecta de forma desproporcionada a los países del sur, porque son los menos preparados para los países emergentes, aunque los principales mercados emergentes hoy son la fuente principal de gases de efecto invernadero, la emisión acumulada de los Estados Unidos sigue siendo la mayor de plástica, con un potencial de inflación que va imponente. Si el mundo desarrollado no deja de sumar emisiones, lo que está dando es que va a seguir existiendo para ayudar a los países pobres a manejar sus efectos de la crisis climática y a encontrar la energía futura. Bien, este sería un poco el panorama. Lo que continúa aquí es que quizás, en lugar de, bueno, de decidir esta batalla de esta manera, quizás la forma de atraer a estos países debería empezar quizás por tener conferencias de propiedad intelectual sobre todo las relacionadas con la crisis, para que estos países puedan realizar actividades mismas. Y además de esto, logran con el camino que se ha impulsado se vuelva a abrir la vida de la comunidad. Estados Unidos tiene que hacer esto. ¿Y qué tiene que hacer Europa? Bueno, no es así como es, porque hay estos que son de semana, que sí, que ya va a ir a un sitio, que a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, él decía que aunque debemos mantener el vínculo con Estados Unidos, esto lo debemos hacer a condición de que nuestras autonomías salgan de nuestra presencia de transparencia, de con demasiada frecuencia, a la posición del discurso de antes de presentar frente a la resolución. Y luego también cambio de política, tiene más tiene los medios y el tiempo de proteger a un nivel de desarrollo y de la riqueza, que realmente vuelvan a dar a Europa ese grande, a la que habla el lenguaje de la fuerza, del lenguaje del poder. Algunos especialistas, algunos analistas, algunos economistas también reconocen que Europa tiene que volver a ese poder grande, realmente a levantar esa línea, ¿no? Porque hace los poderes de su propia vida. Entonces, ¿cómo se pone en esta propia decisión de la apagada? La respuesta a la respuesta que tenemos, la respuesta que tenemos sobre la integración, ¿no? Me gustaría que nos pongamos en esto. Se necesita mayor integración, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso de ampliación? Hay que integrar a los sistemas de tecnología en el área y un poco que tenemos que ser capaces de actuar como un bloque del mundo, que en esta área también hace falta continuar integrándonos. Los estados siguen manteniendo un papel imprescindible, es evidente, pero eso tiene que al mismo tiempo que para competir en un mundo en el que el peso demográfico de Europa es cada vez menor, necesitamos actuar como un bloque, ¿no? Claro que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Europa era el 25% de la
ahora nos encaminamos a hacer el 5%. Es decir, queremos proteger esta zona de vida y al mismo tiempo crear migraciones de todo el mundo que es insistente, pues tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que nos presenta y tenemos que actuar como ver nuestra zona de vida, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho. Necesitamos una práctica de 2024 que va a pasar el tiempo de la Unión Europea. Integrar a Ucrania es un honor, porque existen algunas protestas, como la especial olímpica de democracia, y el grado de servicio para los países que están en este tipo. Y especialmente especial para Ucrania, pero también para los Balcanes, se puede estudiar, pero lo importante en estos momentos es ayudar a los ciudadanos de los distintos países a que no se tienen su conflicto de libertad. De economía, de estabilidad económica, la política de los medios, de la democracia, de los individuales, de estabilidad institucional, de lucha contra la corrupción, de separación de poderes, de ahí sí hay un largo camino que tiene que recorrer. Este sería uno de los puntos. No voy a ver todo lo gráfico, como decía, desde el momento que somos una junta de autoridades que nos aportan, que sigamos hablando. Mientras tanto, China ha aprovechado el desafío
su transformación con su presencia, teniendo por el grado de preparación de un nuevo consenso en el continente, impulsando su visitada durante décadas, ¿no? Ha tenido además un papel aún más importante ahí durante la pandemia, ha jugado en la diplomacia de las mascarillas, no hablamos de una vacuna, en la ciudad de diplomacia basada en el apoyo directo de la situación sanitaria de valores de 114 millones de dólares, con relaciones con tecnologías a vuelta del estado contra la COVID, y al mismo tiempo que se nos ha presentado en la situación natural de Chile con México y también la participación de cada vez más importante de la Unión, que también está la vida de los informes para actuar. Entonces, bueno, creo que el segmento que tiene que existir de aquí una reflexión, y aquí es interesante, España va a aprender la celebración de una cumbre de los actores de Europa y América Latina bajo su presidencia durante el segundo semestre del 2023, porque se cuenta que el Estado de Gobierno de Estado constituyó la primera conferencia de este tipo desde hace 7 años. Creo que es un paso importante para esta reflexión que vamos a hacer de Oriente, que es el actor político, es el campo de juego de otros actores políticos, que es el dilema que se está dando en Europa, que tiene que ser los valores. Thank you.
la idea que el ejercicio, pues, es parte que no están contando de alguna forma la experiencia. Yo creo que la tenemos que ser conscientes que este grave, este abandono de esta perspectiva de la situación ecológica puede interpretar el futuro de la gente. Y al mismo tiempo que la situación en Galaga, pues es muy difícil lo que se ve, pero yo creo que hay que pensarlo también. ¿Cuáles van a ser las implicaciones sobre todo de la situación en el cambio climático, de volver al pasado en términos de la digitalización, de crearlo para la gente? Yo creo que es algo que cambia las generaciones que se